pro y contra. La primera plataforma informativa de la Amazonía peruana. Amigos de Pro y Contra, estamos amigos de Pro y Contra, con Luis Chumbe, comunicación con Luis Chumbe, hasta productor, cineasta, todo lo que sea cine y todo lo que tenga que ver, todo lo que sea cine y todo lo que tenga que ver con Amazonía. Pero hoy vamos a hablar del Luis Chumbe. Pero hoy vamos a hablar del ¿qué es el proyecto Ícaro? Bueno, vamos a dejar que Lucho, bueno, vamos a dejar que Lucho, pero antes vamos a recibir el saludo. Lucho, ¿qué tal? Vamos a recibir el saludo. Lucho, ¿qué tal? Buenos días, Jaime Vázquez. Muchas gracias. Muy buenos días, Jaime Vázquez. Bueno, estás metido. Me entero que estás metido en el proyecto Ícaro, que estás metido a visibilizar un Ícaro, que quiere visibilizar de las comunidades indígenas, pero de las comunidades indígenas, pero no que ellos mismos se firmen. Más o menos esa es la idea. ¿Qué es el proyecto Ícaro, Lucho? ¿Qué es el proyecto Ícaro, Lucho? El proyecto Ícaro es un proyecto de cine comunitario. El proyecto Ícaro es un proyecto de cine comunitario. Un poco, ¿no? Que lo que pretende un poco es de una manera enseñar cine participativa. Participativa. La idea es eso, ¿no? Comunidades indígenas. La idea es tener la participación activa, tener la participación activa de jóvenes indígenas dentro de jóvenes indígenas, la producción audiovisual. De la entonces, el proyecto Ícaro, desde el 2017, se viene realizando. En ese momento, la modalidad era, en ese momento, trasladamos la modalidad era, trasladamos las diferentes ediciones, íbamos de una cuenta a otra, íbamos de una cuenta a otra. ¿Qué pasó? ¿No? Pandemia, ¿qué pasó? Ya no pudimos hacer de esa manera, ¿no? Ya no pudimos hacer de esa manera, ¿no? El año pasado, varias ediciones. El año pasado ganamos unos fondos en gestión audiovisual para realizar proyecto para realizar en esta vez con una modalidad distinta. En esta vez con una modalidad distinta, ¿no? Esta vez trabajamos en las capitales, ¿no? Trabajamos ya en las capitales de todo y en como organizaciones indígenas que ya estaban, entonces de esa manera estos talleres de los cuerpos resultaron ocho cortometrajes. Antes de hablar de los 11 Zabarca, la región Ucayali y la Zabarca, la región Ucayali y la región Colorete, por unas cuestiones de COVID. Esta edición, como objetivo, Proyecto Ícaro lo que pretende tener, digamos, material audiovisual o tener, digamos, material audiovisual o registro audiovisual de todas las comunidades, de todas las lenguas, Esa es la pretensión. El objetivo ambicioso. Se ha logrado mucho, ¿no? El año pasado, la edición fue en Ucayali, entiendo que el proyecto es ambicioso, creo que adquiere importancia. Ahora vayamos a las producciones, porque tengo entendido que han sido los propios motivos. Los que han producido, han participado en toda la producción, con temas, ideas, con la realización misma, es decir, acompañan a los nativos, ¿es verdad? Así es, por ejemplo, en esta edición que trabajamos tanto en equipos, como en Ucalpa, que trabajaron con organizaciones de la Amazonía peruana, estudiantes indígenas que vienen son estudiantes indígenas que vienen a estudiar acá a universidades, y tienen este organismo que les apoya. Entonces ellos fueron nuestros socios, son jóvenes de diferentes culturas, fue muy interesante, ¿no? Porque es una semana en la que se trabaja talleres audiovisuales, que también se realza el tema de revalorización, que también se realza el tema de revalorización de lo indígena, ¿no? De reconocernos, y además el lenguaje audiovisual, ¿no? Y además el lenguaje audiovisual, ¿no? Y luego ya para las últimas, digamos, de la dinámica, porque si no, ya se empiezan a realizar las grabaciones, y luego los jóvenes nos acompañan en todo el... ¿Y qué temas fueron los seleccionados por los propios jóvenes? ¿Qué temas fueron los seleccionados por los jóvenes?
Pues diferentes temas, ¿no? Entre ellos pues tenemos diferentes temas, ¿no? Entre el tema de la el tema de la territorio, ¿no? Del territorio ancestral, territorio, ¿no? Del territorio ancestral, también de también trabajamos mucho el tema también de cómo se vieron habitados, fueron identidad, identidad, cultural, el lenguaje. El tema de identidad hay que trabajarlo mucho. Bueno, el tema de identidad hay que trabajarlo mucho. Bueno, ¿no? Justamente llegamos a eso, lo que apunta, justamente llegamos a eso, lo que apunta el proyecto Ícaro, ¿no? A revalorar que digamos, cada vez esté más presente, cada vez esté más audiovisuales en las lenguas audiovisuales, desde los propios indígenas. No lo que queremos hacer es facilitar la herramienta para que desde ellos mismos salga la expresión. Que eso es la idea. Ahora, tengo entendido que es la idea. Ahora eso se va a lanzar el próximo 18 de marzo, se va a lanzar y se van a presentar estos trabajos. Estos trabajos están concluidos, estos trabajos. Estos trabajos están concluidos, ¿cómo quedaste? Y si están concluidos, ¿cómo quedaste? Digamos, contento, satisfecho, digamos, contento, satisfecho. De esta edición salieron 8 cortometrajes. De esta edición salieron 8 cortometrajes. De cada ciudad, este viernes 18, este viernes 18 en el Ministerio de Cultura se van a presentar los 8 cortometrajes. Se van a Ucayali los 8 cortometrajes. Tanto de Ucayali, nada, pues puedo repetir la invitación para todos los que puedan asistir. Por limitado, pero es libre. Por limitado, pero es libre. Pero además también se va a presentar una interactiva, ¿no? Denominado territorio, denominado territorio. Una plataforma web visual en la que queremos depositar, en la que todas las producciones, todas las producciones que hay en lengua indígena que hay en Perú. Invitación a esta plataforma interactiva para que la gente pueda colgar con los realizadores de puedan colgar con los realizadores de colgar sus zonas de producciones puedan limpiar en realidad acciones o limpiar en realidad las cosas que tienen más de que sea como una ventana, ¿no? Para un que sea como una ventana, ¿no? Para un tener digamos de una manera interna o el mapa indicando, a ver, quiero ver una producción de Ucayali, quiero ver una producción de Ucayali, ¿no? En lengua indígena, como de tener esta página de interés. Entonces, el día viernes está la página de interés. Entonces, el día viernes propuesta para un poco, como organizar un poco, para un poco, que organizar un poco ese tema, ¿no? Que esto sea como una página interactiva, que sea como una página interactiva en la que uno pueda entrar por la web y mirar diferentes cortometrajes realizados en lengua indígena. Van a ser presentación de los cortometrajes, lanzando esta página interactiva. Perfecto. Perfecto. El currículum que me han enviado tuyo me dice el currículum que me han enviado tuyo me dice el del Chumbe, productor y facilitador del proyecto Ícaro, pero también estás como productor y director de realizador sonido amazónico. Quiero preguntarte eso, ¿cómo va ese trabajo? ¿Cómo va ese trabajo? ¿Ya está concluyéndose? Pues todavía estamos trabajando con el tema pues de la edición. Estamos trabajando con el tema de la edición. Tenemos un primer corte. Pero yo creo que a mediados de este año, pero no es de estreno todavía. Pero a fines de estreno todavía. Pero en diciembre está proyectado en diciembre está proyectado como la película. Todavía es un caminito este año. Todavía es un caminito. Perfecto, Lucho. Muchas gracias. Buenos días. Perfecto, Lucho. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, Jaime. Gracias. Muchas gracias, Jaime.